visitado a muchas mujeres hermosas. Ahora nos encontramos con Fabiola Roca, quien ya sabe que será una linda mujercita la que ya espera. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Magali, como siempre, ella tan cariñosa conmigo y de verdad que contentísima. Nos ha hecho esperar que te morís, ¿no es cierto? Ya, yo decía, no puede ser que esté tan derropada a estas alturas del partido, porque con el otro bebé ya estaba pues equipadísima. Pero sí, contentísima. Una princesita me está mandando Diosito, así que cómo no recibirla con tanto cariño. Y bueno, pues la chochera de toda mamá, ¿no? Porque vas a cualquier tienda de bebé y lo primero que pillas son todo colorinchi a la última moda, tal cual es como se visten las mamás, las grandes. No sé, feliz, ¿no? De verdad que bendecida me siento, ya esperando que ya nazca, porque sin querer queriendo se pasó el tiempo volando. Qué mejor también que tenga a su hermanito, como va a ser Fabricio, que la va a cuidar. Y bueno, ¿no? Contentísimo él ya con la idea, haciéndose la idea de que es mujercita, ¿no? Sí, tengo tres a decir verdad, pero ay, que no me decido todavía. Y ellos, ay, ni los quiero quemar todavía, eso es lo peor. ¿Qué dice el esposo? Contanos. Ay, Chocho también, ¿no? El Chocho, porque sabe que las mujercitas son súper apegadas al papá, entonces obviamente va a tener, tiene el súper cariño de Fabri, mío, y ahora también de la bebecita, así que contento, ¿no? Un besote inmenso a todos los chicos de Pura Vida y qué gustazo después de tanto tiempo aparecer y que se preocupen, bueno, por la princesa, ¿no? Ya sabemos que gracias.